Hola ciudadanos, me presento. Soy José Noriel Portillo Gil y vengo a hablarles sobre el caso que se me está acusando que pasó en Cerocahue, Uriqui, Chihuahua. Vengo a decirles una parte de lo que pasó en realidad ahí. Yo sé que se me está acusando a mí, dicen que yo fui, pero ahí les va. Yo andaba en Cerocahue dando la vuelta cuando en eso escuché unos balazos rumbo a la iglesia y lo que yo hago es dar la vuelta, me paro enfrente de la iglesia. Cuando estoy enfrente de la iglesia, me bajo, me meto sobre la iglesia corriendo. En cuanto voy entrando a la iglesia, lo primero que yo miro a un chavalo con la pistola en la mano. Entonces yo le grito: "Hey, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué rollo es contigo? ¿Qué ondas agarras?" Porque yo pienso que el chavalo está tirando balazos nomás al aire y entra a la iglesia. Me voy acercando junto a él. Cuando voy llegando, lo primero que miro unos tirados en el piso. Y es cuando le digo otra vez: "Hey, compa, ¿qué vergas estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? A ver, loco." Entonces, lo que yo hago, voy, conozco a los chavalos ahí, los que están adentro, ahí tirados. Les pongo la mano en la nuca, pum, y les pongo la otra mano aquí en el cuello para saber, a ver si están vivos para dar auxilio y a ver si tienen pulso. Nada, y les pongo la mano en la muñeca, la mía. Entonces, ya de ahí, no hubo nada que hacer con ellos. Ya habían fallecido. En eso volteo para arriba, así, volteo para arriba. El cura se estaba sonriendo. Es donde a mí me da coraje y le digo al cura: "¿Por qué te estás sonriendo, güey? ¿Qué no ves que tus amigos están aquí en el piso tirados? ¿Por qué te estás sonriendo? ¿Qué te ha causado gracia?" Es cuando él se quedó callado, se quedó silencito. Entonces yo me pongo con el agresor, me pongo a discutir con él, a platicar ahí, le digo: "¿Qué rollo, güey? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué ondas agarras? No sabes en el broncón que te acabas de meter, güey. ¿Por qué lo acabas de hacer? A ver, ¿qué ondas contigo, güey?" Entonces el vato comienza ahí con sus cosas y luego me dice: "¿Sabes qué, loco? Si no te abres, va a terminar mala cosa aquí." Entonces el amigo trae la mano en la pistola, el agresor trae la mano en la pistola todavía. Yo lo único que hago, fierro, le digo: "Está bien. Ahí nos vemos entonces, a ver qué sale." Entonces me voy la media vuelta, me voy rumbo a la iglesia. Cuando voy a la mitad del camino, el cura le echa el brazo en el hombro al agresor y se van para adentro, para un pasillito, se van. Ahí entran unas sillitas de madera ahí se van para allá. Cuando yo voy rumbo afuera, vienen entrando dos turistas de unos 25 a 30 años, son unos güeritos, deben de saber ahí bien quiénes eran. Lo único que yo les digo a los turistas: "Hey, dice el padre que no pueden entrar, porque ahorita está cerrada la iglesia." Y ellos me contestan: "Ok, muchas gracias, chavalo." Se dan la media vuelta y se retiran. A ellos les pueden preguntar si es como yo les, si es como dicen que andaba todo drogado, como dicen. Pregúntenles a ellos, porque yo personalmente yo les dije a ellos que no entraran. En eso yo me doy la media vuelta, de vuelta otra vez, para donde iba el cura y el agresor, para ver qué estaban haciendo. Y los miro, los encuentro sentados a los dos señorones ahí en la banquita de madera, platicando. Entonces en eso yo me acerco al chavalo, al agresor, y le digo: a eso te referías, güey, que no te iba a pasar nada, que todo está arreglado, ¿o qué pedo?" Me pongo a discutir con él ahí otra vez de vuelta. Entonces cuando estamos discutiendo, el cura me apapacha en el hombro y le dice: "No te preocupes, mijo, que la iglesia tiene más poder que esto." Ah, entonces les digo: "Ah, órale, entendí entonces cómo está la cosa, fierro. Pues a ver si es cierto", le digo yo al chavalo, que esto tiene más poder que eso. A ver cómo se te va, loco, le digo, fierro entonces con eso." Entonces yo lo que hago, yo me retiro, me doy la media vuelta y me retiro, me subo a la troca mía y me voy. Ya de ahí más no sé qué pasó, pero vengo a decirles a todos que les voy a demostrar y con hechos, en realidad quién fue, cómo estuvo la cosa ahí, quién fue quien hizo todo ese show, para que no me estén culpando a mí injustamente. Si quieren saber la verdad, cómo estaba la cosa, pregunten al cura, investiguen al cura. Dice el gobierno que anda investigando, que inteligencia y todo ese rollo. ¿Por qué no comienzan a investigar al cura cómo estuvo la cosa? ¿Por qué nomás se van y dicen: "Ay, lo acusamos y X coge la cosa, cómo está el rollo"? A ver, ¿por qué el cura me echó toda la bronca a mí si él sabe bien en realidad cómo estuvieron las cosas ahí? Pero antemano, esto lo hago para que la gente sepa en realidad quién es el culpable y en realidad quién tiene que ver en todo este rollo.
Mi error fue entrar cuando escuché los balazos. Ese fue mi error, Simón. Lo acepto, sí estuve ahí presente. Pero ya estaba, era muy tarde cuando yo llegué. ¿Y por qué me echan los problemas a mí? ¿Ok? A mí que me busque el gobierno por problemas y que yo haya hecho y que yo haya cometido. Y esto lo hago. No piensen ustedes que lo hago para que el gobierno me deje de buscar. No, señores y no señoras. Esto yo lo hago para que la gente se dé cuenta en realidad qué es lo que tienen en la iglesia, en esa iglesia. Porque vemos muchas veces, hay mucha gente que los lobos nos vestimos de ovejas. Y eso no se vale así la cosa. Que no se quiera lavar las manos el cura conmigo. Que no se quiera lavar las manos, que acepte sus errores y su culpa. Que sepa bien las cosas como son. Y se los voy a demostrar. Y con hechos, no con mentiras como ellos. Porque esas cosas no van, como dijo el presidente Obrador, hasta las últimas consecuencias. Adelante. ¿Qué dijo el Papa? Que quiere darle mártires a sus muertos. Ok, que empiece entonces por el que tiene en casa, investigándolo a él primero. Que empiece investigándolo a él y de ahí van a saber toda la verdad. Es muy fácil decir que yo fui. Es muy fácil decir todo eso, que yo fui, que me busca el gobierno. Y al último me van a decir que vivo muerto. ¿Por qué me quieren callar muerto? A ver, señores, ¿por qué me quieren callar muerto? Porque vivo es alguien bien que les voy a decir la verdad y voy a hablar la verdad de lo que pasó. En realidad empiecen a investigar. Este es un avance y les voy a seguir diciendo más adelante en realidad qué fue lo que pasó.